vamos a bucear desde la playa. O sea, entramos caminando. Carlos, mi roommate, me prestó esta camisa, súper chido, porque mi traje no tiene mangas, entonces para que no me quemen. Carlos es el mejor. Ahorita está bañando, lo estoy esperando para que vayamos a desayunar. Casi todos los tanques no los cargamos nosotros, los materiales tampoco, pues ellas como que nos llevamos. Y llevamos el equipo, los plomos, comida, yo cámara. Y María Ángeles está usando los anteojos porque no sabe dónde están. ¿Ya los encuentra María Ángeles? Algún día los va a encontrar. Y ya vamos para la playa. Una vez que ya tenemos todo el equipo puesto, nos vamos a poner, o si quieren se ponen el wet ya como quieran, uh-huh. Pero hasta la cintura, por favor, porque si no nos ahogamos. Entonces ya con todos los, ya todos con el equipo puesto, el wet puesto, la paja de plomos, que yo tengo que darles un poquito ahorita a todos menos a ustedes dos, ¿verdad? Nosotros somos los negativos. Ustedes son los negativos, exactamente. Uh-huh. Entonces se ponen los plomos, se sientan frente a su equipo, la caretita se la van a poner en el cuello y las aletitas a un lado. Entonces ya les vamos a ayudar a ponerse a todos los equipos. Una vez que tienen puestos los equipos, entonces vamos todos. A la 1, 2, 3 nos levantamos y nos vamos caminando ya. Elisa va a ser la traidora, o sea, ella que va a traer ya. Le damos la cámara lista, tiene un filtro rojo. Eso es para que se pueda ver los colores debajo del agua. Eso dice YouTube, por lo menos. No sé si será cierto o no, pero yo los compré. Ya les pusieron la vara. Ya nos pusimos los trajes, la mitad de los trajes, porque no nos podemos poner todos porque es muy caliente, entonces es demasiado sol. Entonces nos quemábamos todos. Ya montamos el equipo, los profes nos ayudaron como a ver si todo estaba bien. Dejamos un bulto con las cosas y la mamá de él nos va a ayudar a cuidarnos algunas cosas, como las de valor. Porque ella estaba como ayudando. ¡Qué mentira! No, ya están peleando. Más bien, él estaba diciendo. ¿Sabe qué decía? Una no sabe hacer nada. Decía, no inventes. Están hablando de que uno no puede tomar antes de bucear, porque es malo.
Ya subimos, estamos con el piso inflado, vimos cosas chivas. Vieron una manta, yo no la vi. Ella vio una manta. Está buenísimo, qué chido. Yo todavía ahí. ¿Te pones rollo? Sí, claro, ¿verdad?
Te la vio. Para quitarse todo eso. Hay que poner agarrarlo de este lado, porque si me agarro de derecha de este, porque si me agarro del otro, se pueden caer los plomos. A sufrir, sí. Ahora me voy a sentar y me voy a quitar esto. Me queman los pies un montón. Sí. Equipo guardado. Siguen las patas, el tanque, la careta. Realmente bullear es muy bonito, pero acomodar el equipo es bastante aburrido, la verdad. Pero nos toca. Listo, ya guardamos. Vamos a ir a comer. Realmente fue una experiencia chida, ¿verdad? Sí, ya. Nosotros uno, océano cero. Ella vio una mantarraya. Vimos una mantarraya. Yo no la vi, yo estaba muy atrás. Y una morenita, que realmente era con blanco con anaranjado, demasiado lindo. Y dice Carlos que cree haber visto un caballito de mar. Sí. Y vimos de la anguila esa. Y espero que se vea bien en la cámara, en la GoPro, porque realmente bajo el agua yo la llevando aquí. Entonces no sé realmente si se ve o no se ve. Vamos a ver, ustedes ya lo vieron porque el video ya está editado, pero yo no lo he visto. Esta es la profe, es Mayra. Hola. Y algunas palabras. Hola, pelo negro. Hola, soy Mayra, instructora de buceo y está divino el mar. Gracias. Mundo Acuático, para que vayan. San Pedro. Él es Fede. Es el asistente de Mayra de hoy. Mucho gusto. ¿Un comentario o palabras, Mayra? Mae, buenísimo. La verdad es que nos tocó un super agua hoy, mae. Pero una raya, yo no tenía esa dicha, mae. Pero le ganamos. Sí, no, yo no la vi, pero yo le ganaron. Pero no, está buenísimo. Vale.
adelante, qué tal la experiencia. Hiper, super, pura vida, todo. ¡Una bulla! ¡Vamos, gradería azul! Es demasiada comida. O sea, el chile es un montón, 4000 colones, sudar los pelones. Está rico, buena atención. Pepsi Light, aquí tampoco hay Coca Cero. Estoy desilusionado de aquí, o sea, no hay Coca Cero en ningún lado. Entonces, se ve bastante rico en realidad. O sea, yo dije que no quería ni arroz ni ensalada de caracolitos porque realmente no me los voy a comer. Entonces, ensalada de caracolitos sí. Frijoles me sirvieron mucho, pero se ve rico. Me dieron mostaza miel para los dos de pollo. Y. Carlos, es un chiste de cama con Carlos, ahora yo duermo en el sillón hoy y Carlos duerme en la cama. ¿Por qué de un día cada uno? Me parece justo. Y Carlos anda con el bigote y la barba, tal vez. Tal vez si se manda, se corta la barba, vamos a ver. Pero en el bigote sí de fijo, porque cuando se pone la careta, como tiene parte de nariz, esta, se le está metiendo el agua por el bigote. Entonces anda cortándoselo en una barbería. Vamos a ver si se corta todo o si solo se corta el bigote, porque dice que se ve como un chiquito sin barba. Entonces yo me voy a tirar a dormir y cuando venga vamos a ver si se lo corta o no. Ok, tenemos Carlos nuevo, no, Baby Carlos. Sí, sí. Carlos 2.0, no, es como, más bien es como regresando, entonces es como 0.2. Carlos 0.2, véanlo. Ahorita se los enseño de frente, para que vean. Carlos 0.2. Ha ha ha.